far from home is for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Ubicado en las afueras de la Ciudad de las Luces, el aeropuerto de la ciudad de Le Bourget es sede de esta feria bianual que se desarrolla desde el año 1909. Lugar de encuentro de los principales players de la industria aeronáutica y aeroespacial, que este año abrió sus puertas bajo un cielo gris y una lluvia persistente, bautizando de esta manera a quienes llegaban temprano por la mañana para acudir al acto inaugural. Acto que contó con la presencia del presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, y una gran comitiva de ministros, como así también de los CEOs de las principales empresas de la industria. Tras el acto inaugural y los discursos de rigor, el primer mandatario francés se dispuso a recorrer gentil y atentamente los diferentes stands ubicados en los más de 130.000 metros cuadrados de exhibición. Por la tarde, la meteorología tuvo piedad con los organizadores y permitió que se realizaran los flight displays programados y los invitados especiales pudiesen ser testigos desde una ubicación privilegiada. Estas exhibiciones suelen tener detrás ciertas rivalidades entre las diferentes empresas que se disputan un mismo segmento de mercado, ya que es el momento de mostrar en vivo y frente a los clientes la versatilidad y maniobrabilidad de sus modelos. En esta ocasión, Airbus comenzó el desarrollo de esta 49ª edición del Salón Internacional de París con el pie izquierdo, ya que el día anterior, tras su arribo a Le Bourget, la vedette de Airbus, el A380, sufrió un incidente mientras era remolcado hacia la plataforma de exhibición. La gran envergadura de esta aeronave le jugó una mala pasada a los encargados de trasladar el avión, haciéndolo impactar con el extremo del ala derecha contra uno de los hangares del aeropuerto. Los daños producidos y que están a la vista hicieron que Airbus, y de manera urgente, hiciese traer desde Toulouse el segundo avión próximo a entregar de Korean Air, quienes gentilmente accedieron al préstamo para la utilización del mismo. Por su parte, la norteamericana Boeing optó por un perfil más bajo y decidió dejar en tierra a su principal estrella, el flamante 747-8, el cual solo estuvo en exhibición durante 2 días, ya que debió regresar a los Estados Unidos para continuar con los vuelos de certificación, dejando en su lugar a la versión carguera del mismo, el 747-8 carguero, el cual ya está próximo a recibir su certificación y ser entregado en los meses venideros. Si bien las condiciones meteorológicas fueron las adecuadas para la mayoría de estos flight displays programados, los vientos no permitieron el vuelo del invitado de honor de este Salón Internacional de París. Estamos hablando del Solar Impulse, el avión propulsado por energía solar que pretende realizar en el año 2012 la vuelta al mundo sin emitir gases contaminantes. De esta manera, la 49ª edición del Paris Air Show se ponía en marcha y los negocios multimillonarios comenzaban a gestarse. John Leahy, director de operaciones de Airbus, anunció durante una de las conferencias de prensa la confirmación de 263 nuevos pedidos de aeronaves por un valor de aproximadamente $26,100 millones. Por su parte, Jim Albaugh, director general de Boeing Commercial Airplanes, destaca que el Boeing 747-8 Sunrise se convirtió en el plato fuerte de los pedidos. La compañía rusa Aeroflot encargó 8 unidades del 777-300ER de cara al Mundial de Fútbol de la FIFA en 2018 y que, sumados a los 737-8 de Norwegian Air Shuttle y los 747-8 Freighter
pedidos por GA Capital Aviation Service, aportaron a las arcas de Boeing la abultada suma de 5.400 millones de dólares. La canadiense Bombardier puso todas sus fichas en el nuevo programa denominado C-Series, apostando por el mercado asiático, el cual reaccionó de manera positiva, recibiendo 10 pedidos con opción a 10 más por parte de Korean Airlines. Embraer logró un hito en su programa E-Jets, llegando a superar los 1.000 pedidos tan solo 7 años después de la primera entrega de una aeronave de ese tipo. Este récord fue alcanzado tras el anuncio por 10 unidades del modelo E-190 por parte de Kenya Airways. Comercialmente y con los números a la vista, la industria aerocomercial ha mostrado buenos signos de recuperación, mientras que las aerolíneas buscan en los nuevos productos la clave del éxito: mayor capacidad, menor consumo, que dan como resultado la mayor rentabilidad.